Espera. Hay algo. Tienes razón. Es mi padre. Las fronteras del descubrimiento se hallan al filo del progreso de la ciencia. Allí, el proceso de investigación les gana terreno constantemente a los misterios y poco a poco va iluminando lo desconocido. Nuestra búsqueda de conocimiento se ve impulsada por nuestra necesidad de sobrevivir y prosperar aquí, en el planeta Tierra. También está motivada por nuestro deseo de comprendernos a nosotros mismos, así como el lugar que ocupamos, es decir, el propósito de nuestra existencia en nuestro mundo y el universo que nos rodea. El progreso de las investigaciones sobre historia, arqueología, idiomas antiguos y antropología nos han dado acceso a conocimientos que han estado ocultos por muchos siglos. Estos conocimientos nos ayudan a comprender mejor el significado y propósito de nuestras vidas. Es natural que una narración comience por el principio, pero en el caso de nuestra historia es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podemos descubrir los fundamentos de nuestras experiencias? ¿Dónde o cuándo fue nuestro comienzo? Los antiguos babilonios nos legaron uno de los mitos más antiguos acerca de los orígenes de la humanidad. Es un poema épico acerca de la creación, el cual fue escrito en algún periodo del segundo milenio antes de Cristo. Se llama Enuma Elish, lo cual significa cuando en lo alto. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, al terreno de abajo no se le había dado nombre, nada sino el Apsu primordial, su engendrador, y Momut-Tiamat, la que los concibió a todos, sus aguas se mezclaron como un solo cuerpo. Según los expertos, los antiguos babilonios creían que Apsu representaba el agua dulce y Tiamat el agua salada. Al comienzo de la creación no habían sido separadas todavía. Mezcladas como estaban, poseían en sí mismas las semillas de la vida. Produjeron, pues, generaciones de dioses que al transcurrir el tiempo crearon al hombre. Los indios navajos y pueblos de Norteamérica comparten un concepto tradicional basado en varias creaciones separadas. Los aztecas del Antiguo México tenían creencias similares. El dios Quetzalcóatl inventó la gente formándola de ceniza. Vino un gran diluvio y los seres humanos se convirtieron en peces. El creador probó de nuevo, pero hubo un eclipse completo de sol y en la oscuridad vinieron los jaguares y se comieron a toda la gente. Una lluvia de fuego y cenizas de origen volcánico destruyó la tercera creación. El cuarto intento fracasó cuando el mundo quedó en ruinas debido a un violento huracán y sus habitantes se volvieron monos. El mundo así como lo conocemos es el resultado de la quinta creación y está condenado a la destrucción por los terremotos y el hambre. El cuadro no es muy animador, ¿verdad? A pesar de ello, esta visión cosmológica era muy real para los aztecas. Todo esto aparece descrito en la famosa Piedra del Sol, la cual es probablemente el artefacto más importante de la civilización azteca. Fue labrada en el siglo XV y pesa más de 25 toneladas. De ella obtenemos evidencias muy sólidas acerca de lo que sus inventores creían sobre su procedencia. Pero, ¿refleja con exactitud nuestro verdadero origen? El autor suizo Erich von Däniken ha escrito 16 libros. Ninguna otra de sus obras ha tenido el fenomenal impacto de su libro publicado en 1968, cuyo título es Carros de los Dioses. Este propone una visión novedosa del desarrollo humano aquí en la Tierra. En un pasado indefinible, una nave espacial desconocida descubrió nuestro planeta. Pronto los tripulantes se dieron cuenta que la Tierra llenaba todos los requisitos para el desarrollo de la vida inteligente.
Desde luego, el hombre de esos días no era Homo sapiens, sino algo distinto. Los astronautas fertilizaron artificialmente a algunas hembras de esa especie, las hicieron sumirse en un profundo sueño, dicen los antiguos, y luego se fueron. Miles de años más tarde volvieron los viajeros espaciales. Repitieron su experimento genético varias veces hasta que por fin produjeron una criatura con suficiente inteligencia a la cual le impartieron las reglas de la sociedad. La Biblia y el Corán proveen la base de las enseñanzas tradicionales judeocristianas e islámicas relativas a nuestros comienzos. Ambas obras apuntan a un creador que actuó desde fuera de los límites del tiempo y el espacio. Describen un ser todopoderoso que se mantiene por encima y más allá de las leyes naturales que gobiernan nuestro mundo físico. Enseñan que este Dios creador ejerció su poder sobrenatural y creó todas las cosas conforme a su divino propósito. La Biblia incluye esta referencia sumaria a la creación. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El Corán, libro sagrado del Islam, comparte de este modo la visión bíblica básica de la creación. He aquí vuestro Dios es Alá, que creó los cielos y la tierra en 6 días, y luego se sentó en el trono. Él cubre la noche con el día, que se apresura a seguirla, y por su mandato ha hecho obedecer al sol, la luna y las estrellas. Suyos son en verdad toda creación y mandamiento. Bendito sea Alá, el Señor de los mundos. A principios del siglo pasado, algunos científicos comenzaron a proponer nuevas teorías en cuanto al origen de la vida en el planeta, las cuales estaban en conflicto con el creacionismo tradicional. En diciembre de 1831, el barco Beagle zarpó de Inglaterra en un viaje de 5 años alrededor del mundo. A bordo de esta nave exploradora iba en calidad de naturalista voluntario Carlos Darwin, que entonces tenía solo 22 años de edad. Las observaciones y conclusiones de Darwin habrían de revolucionar la visión convencional de nuestros orígenes. Pensaban que Dios había creado los animales y las plantas específicamente aptos para cada medio ambiente. Si fuera cierto, la vida en una isla del océano tendría que ser semejante a la de otra isla. Darwin descubrió que las islas no se parecían entre sí, más bien que las especies en una isla eran similares a las del continente más cercano y no a las de otra isla. Darwin hizo sus descubrimientos más significativos en las Islas Galápagos, situadas a más de 1000 kilómetros al oeste de la costa del Ecuador. Allí, Darwin descubrió especies de animales que eran exclusivas de ese archipiélago. Notó también variaciones específicas entre animales similares de las diferentes islas. Regresó un día trayendo un caparazón de tortuga desde una isla que había visitado. Un residente del centro más poblado le dijo, viendo el caparazón, «Así que has estado en tal isla». Él le contestó pasmado, «¿Cómo sabe usted dónde estuve?». El residente contestó, «Porque ese caparazón es de esa isla». Luego Darwin dijo, «¿Cómo sabe eso?». Contestó el hombre, «Porque cada isla contiene tortugas con formas particulares y yo los puedo reconocer». Eso le entusiasmó mucho a Darwin. Las observaciones de Darwin lo condujeron eventualmente a desarrollar su teoría de selección natural y a publicar en 1859 su libro, El origen de las especies. La primera edición se agotó el mismo día en que salió. La siguieron 5 ediciones más con revisiones. A menudo se lo denomina el libro que sacudió al mundo, pues ayudó a formar el pensamiento científico moderno acerca de nuestros orígenes. Inicialmente se define la ciencia como un proceso materialístico. Eso es dar tributo al darwinismo, es decir, recibimos ese legado de él, que somos independientes de Dios. Usando como punto de partida las teorías evolucionistas que Darwin desarrolló, los científicos y filósofos han elaborado sus propias respuestas a las preguntas acerca de los orígenes. Hoy existen numerosas variaciones sobre el tema de Darwin.
Entre los científicos evolucionistas, la teoría del Big Bang, es decir, la gran explosión, ha sido aceptada ampliamente como un punto de comienzo para la historia de nuestro universo tal como lo conocemos. Esta teoría sugiere que toda la materia que existe hoy en el universo se deriva de una masa fuertemente comprimida e increíblemente caliente de partículas subatómicas que explotó algo así como 10 o 15 mil millones de años atrás. Esa tremenda explosión de energía creativa echó a andar el universo y eventualmente dio a luz las galaxias, los astros y planetas, y por fin formó toda clase de vida y materiales que contiene el universo. The way scientists today talk about this, como hablan los científicos, que el Big Bang es en realidad el universo entero, el cual es en realidad un espacio que se expande y produce otro espacio con el transcurso del tiempo. Si nos imaginamos observando el universo desde una dimensión exterior, tal vez nos parecería que hay una tremenda explosión a partir de un punto. La teoría de la evolución enseña que la vida en el mundo ha evolucionado a través de vastos periodos en los cuales las formas sencillas unicelulares se han desarrollado completamente al azar hasta formar organismos complejos a través de un proceso de error y repetición. Fue a este proceso que Darwin llamó selección natural. Darwin dijo que había cuatro pasos. Primero que nada, que la variación existe. No hay dos en una población que sean exactamente iguales. Segundo, que cada población se procrea en exceso. Cada año llegan a la existencia más de lo que pueden sobrevivir hasta el próximo año. Eso lleva a la lucha por la existencia, la competición y la supervivencia del más hábil. Este último cuenta con la ventaja de la variación. Por último, que la variación se hereda, es decir, que los descendientes de los que sobreviven tienen más posibilidad de seguir variándose. Somos el resultado accidental y no planificado de un proceso de evolución a través de un proceso de selección natural, o somos obra de las manos de un ser supremo, el Alá del Corán y el Dios de la Biblia. ¿Debemos nuestra existencia a los dioses aztecas o babilónicos o a ciertas criaturas del espacio exterior? ¿Cuál es la verdad acerca de nuestro origen? Hoy la teoría de la evolución les es presentada a los niños escolares y promovida por los medios de comunicación como si fuera un hecho comprobado. La verdad, sin embargo, es que la teoría de la evolución no es más que eso, una teoría. Sus fundamentos científicos son, en realidad, bastante débiles. El biólogo molecular y autor Miguel Denton nos ofrece este vistazo de Carlos Darwin y su teoría. El concepto popular de un Darwin triunfante cuya confianza en sus opiniones sobre la evolución fue en aumento después de 1859 es una grotesca falsificación. Por el contrario, para cuando se publicó la última edición de El origen de las especies en 1872, se hallaba plagado por la duda interior y frustrado por la incapacidad de responder las muchas objeciones que se habían levantado contra su teoría. En los días de Darwin, no se podía probar en forma concienzuda su teoría de selección natural debido a las limitaciones del equipo científico disponible en esa época. Los científicos de hoy pueden estudiar los complejos sistemas que existen aún dentro de los organismos unicelulares más simples. Muchos piensan que una célula es menos compleja que un organismo multicelular. Darwin también pensaba así y que el primer organismo tenía solo una célula. Se le perdona a Darwin porque en ese tiempo no existía equipo alguno para ver lo que había dentro de la célula. Ahora que lo tenemos, vemos que hay una gran complejidad en el interior de una célula. Las amebas se mueven como nosotros, aún sin tener músculos, sino solo microfilamentos. Nosotros digerimos la comida, respiramos, también las amebas, aunque son minúsculas. Solo poseen una célula, pero son complejas y hacen todo lo que hacemos.
La complejidad hasta de las formas de vida más simples es una de las razones por las cuales muchos científicos se sienten cada vez menos satisfechos con la explicación evolucionista que insiste en confiar puramente en el azar sin rumbos de ninguna clase. Hay buenas razones para que los científicos cuestionen el supuesto poder de la suerte. Veamos esta sencilla demostración y nos será fácil comprenderlas. Aquí hay tres bloques, numerados 1, 2 y 3. Hay seis combinaciones posibles de estos números. Pongo primero los bloques en esta caja y luego la sacudo. Ahora, si me pongo a extraer los bloques uno a la vez, ¿qué probabilidades tendría de sacarlos en su orden numérico? Bien, puedo esperar sacar los números 1, 2 y 3 en ese orden una vez en cada seis intentos. Aquí hay dos bloques más, numerados 4 y 5. Los añado a los otros tres y los pongo en la caja. Ahora tengo 120 posibles combinaciones. La ley de los promedios me dice que puedo esperar que sacaré los bloques numerados 1, 2, 3, 4 y 5 en ese orden, un promedio de una vez por cada 120 intentos. Veamos. Aquí están los bloques numerados del 6 al 10. Los pongo en la caja con los otros. La probabilidad que tengo de sacar todos los 10 bloques en su orden numérico es menos que una en 3 millones y medio. Permítanme poner esto en perspectiva. Si yo me dedicara a esto como tarea y trabajara en ello noche y día sacando todos los 10 bloques uno a uno en 15 segundos, podría esperar ganar este juego como promedio, una vez cada 18 meses. Y si doblara la cantidad de bloques numerados en secuencia, de modo que fueran 20, ¿por cuánto tiempo puedo esperar que debo trabajar para sacar los 20 bloques en su orden? Supongamos que yo pudiera jugar con la rapidez del rayo, sacando los 20 bloques en el espacio de un solo segundo, repetir la operación el segundo siguiente y cada segundo de allí en adelante. Bien, la ley de los promedios dice que si hago eso puedo esperar que sacaré de la caja los 20 bloques en orden al ritmo de una vez cada 77 mil millones de años. Este jueguito de números no es nada si se lo compara con la intrincada complejidad de aún las más sencillas partículas materiales. El fisiólogo y autor Pierre Lecomte-Denis, en su libro titulado El destino humano, estimó que las probabilidades de formar una molécula de proteína compuesta de 2.000 átomos son algo así como 10 a la 321 potencia. No hay una buena forma de expresar ese número. Es incomprensible. Búsquese una hoja grande de papel y escriba un 10 seguido de 320 ceros. Mejor ni se moleste. Escuche lo que escribió Lecomte-Denis. Cualquier suceso que se pueda tener, en promedio, una oportunidad de manifestarse, necesita un periodo de tiempo infinitamente más largo que la edad calculada de la Tierra, pareciera que puede ser considerado como imposible en el sentido humano. El carbono ocupa el cuarto lugar entre los elementos más comunes del universo. No obstante, este elemento tan ordinario y absolutamente básico para toda la vida orgánica es extremadamente complejo. Para ser producido naturalmente, tres núcleos de helio deben combinarse para formar un solo núcleo de carbono. Nosotros hemos descubierto que las condiciones necesarias son muy precisas para que suceda eso. En otras palabras, si el balance de las fuerzas en el núcleo atómico fuera un poco diferente, esa reacción no ocurriría para formar suficiente carbono que sea significativo. El que descubrió esto, o sea, la manera como ocurre esta reacción para la formación del carbono y sus condiciones necesarias para formarse, fue Fred Hoyle, quien fue uno de los grandes astrofísicos y cosmólogos del siglo. En ese tiempo, él era escéptico a la religión. Era ateo. Algún intelecto supercalculador debe haber diseñado las propiedades del átomo del carbono
De otro modo, las probabilidades de que yo encontrara un átomo así a través de las fuerzas ciegas de la naturaleza serían absolutamente minúsculas. Una interpretación de los hechos conforme al buen sentido sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, la química y la biología. Las cifras que uno calcula a partir de los hechos me parecen tan sobrecogedoras que ponen esta conclusión más allá de toda duda razonable. Al parecer, es imposible que exista evolución a través de una larga serie de mutaciones al azar sin dirección alguna. Este hecho proyecta una nube de duda sobre todo el escenario evolucionista. Los científicos buscan hoy atajos, saltos milagrosos fuera del ámbito del azar. Muchos se sienten francamente maravillados de sus descubrimientos al hallar evidencias cada vez más claras de diseño inteligente en la naturaleza. Desde luego, para que exista diseño inteligente, se necesita un diseñador. Y la más clara descripción de un diseñador y de su obra se halla aquí, en la Biblia. El mismo relato de la creación registra una progresión sistemática de actos creativos, la cual culmina en la creación del hombre. El profeta hebreo Jeremías, al escribir acerca del Creador, hace énfasis en este diseño inteligente. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. La teología bíblica de la creación no intenta proveer una descripción científica de los actos creativos de Dios. En lugar de ello, sugiere el significado, el propósito, el blanco de la creación. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pienso que este versículo es muy importante respecto a cómo entendemos la creación. Es decir, ver el universo como una creación es un asunto de fe y no de conocimiento científico. Dicho en otras palabras, podemos conocer el universo detalladamente gracias a la investigación científica, pero lo aceptamos como creación divina debido a nuestra confianza personal en Dios. Quizás muchos de nosotros nos hemos apresurado demasiado a descartar este antiguo libro por considerarlo una colección de fábulas inútiles, leyendas y tradiciones. Pero su valor alcanza mucho más allá del dominio de la ciencia. Trata de conceptos que no pueden ser analizados en un laboratorio. Enfoca muchas preguntas que la ciencia no puede responder. Es decir, la ciencia puede explicar cómo se conduce el universo y cómo ocurren las cosas en el mismo, pero no puede explicar por qué existen las cosas en vez de no existir. No tiene una respuesta real para la pregunta fundamental sobre la existencia. ¿Será posible que las páginas de la Biblia, tan descuidadas, nos ofrezcan información exacta acerca de nuestros orígenes? Si es así, no estamos aquí por accidente. Debemos vernos como participantes en el diseño del Creador. Nuestra existencia debe obedecer a un plan, un propósito real. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El relato de la creación muestra un Dios que tiene grandes ambiciones, elevadas esperanzas para la raza humana. Hemos sido creados a imagen de nuestro Hacedor. En su inocencia original, los seres humanos tenían comunión directa con Dios, una relación íntima, personal, cara a cara con su Creador. La Biblia dice que después de la creación de la humanidad, Dios marcó el fin de su obra con un día de reposo, estableciendo de este modo el ciclo semanal para las actividades humanas. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho.
Dios creó el mundo entero en seis días y descansó en el sábado. Sin embargo, el sábado es una creación en sí porque pone el resto de los seis días en perspectiva. ¿Qué es lo que creó Dios en el séptimo día? En realidad, no creó nada en el séptimo día. No creó nada. En ese día, Dios creó más bien un contexto en el cual se puede apreciar, gozar y celebrar todo lo que fue creado en el mundo natural, el mundo material y la vida misma. Al crear el sábado, Dios dio al ser humano una oportunidad para que le imitaran, para que entraran en su reposo y dieran un significado a su relación especial con Él como su Señor y Creador. Notemos lo que el Papa Juan Pablo II expresó en su carta apostólica de 1988, titulada Dies Domini. El reposo ha sido interpretado evocativamente como un elemento determinante en el tipo de arquitectura sagrada del tiempo. Recuerda que el universo y la historia pertenecen a Dios. La referencia papal a la arquitectura sagrada del tiempo reconoce la validez del aserto bíblico según el cual el ciclo semanal de siete días fue planeado para nosotros por nuestro Creador. Por eso la semana es diferente de todas las otras unidades de tiempo. Pensemos en la estructura del tiempo. Cada uno de nosotros desarrollamos una percepción independiente del tiempo. Todos tenemos un pasado, algunos más largo, otros más corto. Cada uno vive en un presente inmediato y progresivo, cuyo ritmo se percibe como rápido o lento, según nuestra edad, nuestra disposición emocional, nuestro nivel de interés y otros factores subjetivos. En cuanto al futuro, es un misterio que todos compartimos. El sentido del tiempo de usted y el mío son diferentes. Si hemos de coordinar nuestras actividades, necesitamos establecer puntos externos de referencia. La mayor parte de los elementos que necesitamos para medir el tiempo se originan en la creación. El relato define un día como un período de oscuridad y luz, la tarde y la mañana. Lo causa la rotación de la Tierra sobre su eje. Las unidades de tiempo más precisas, las horas, los minutos y segundos, son simplemente fracciones del día. Eso es fácil. El año es el período que se requiere para que la Tierra dé una vuelta alrededor del Sol. El mes, en su forma actual, se basa aproximadamente en un ciclo completo de fases lunares, pero ha sido ajustado para hacer caber los 12 meses en un año. Ahora bien, el caso de la semana es algo muy diferente. A la primera ojeada es un período arbitrario que no tiene relación con ningún fenómeno natural. El registro más antiguo de la semana se encuentra en la literatura y arqueología de los antiguos pueblos semíticos que habitaron en el suroeste de Asia antes del año 2000 a.C. ¿De dónde sacaron la semana? ¿Estaba engastada en su pasado como resultado del diseño del Creador? Pero, ¿es en verdad la semana una unidad de tiempo arbitraria, artificial? El astrónomo y antropólogo Antonio F. Aveni sugiere una alternativa. En su libro Los Imperios del Tiempo, informa que algunos cronobiólogos están convencidos que el ciclo de siete días se haya grabado en nuestra propia naturaleza. El biorritmo de siete días del cuerpo humano es uno de los descubrimientos recientes de la cronobiología moderna. Por ejemplo, se sabe que la probabilidad que ciertos órganos tienen de ser rechazadas aumenta a intervalos semanales después de un trasplante. La amplia aceptación de la semana de siete días a través de miles de años de historia provee evidencia adicional en apoyo del origen divino del ciclo semanal. Pero si la semana del Génesis ha sobrevivido por millares de años desde la semana original de la creación, ¿por qué el reconocimiento del Creador no ha sido preservado en forma igualmente exitosa? El libro de Génesis describe un cuadro trágico. El ser humano se había convertido completamente malo. De hecho, dice Génesis 6:5 que los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Entonces, así como lo confirman las historias de varias culturas en el mundo,
la tierra fue destruida por el diluvio. Según Génesis, solo Noé y su familia, 8 personas en total y algunos animales, fueron preservados. A pesar del diluvio, las generaciones después de Noé pronto se olvidaron de Dios. El monoteísmo fue ignorado y el ser humano fabricó ídolos según su propia imagen. El ciclo semanal, conectado directamente a la creación, fue incorporado en los calendarios astrológicos. Unos 2000 años antes de Cristo, vivió en la ciudad caldea de Ur un hombre que las tres grandes religiones monoteístas del mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, consideran como uno de sus fundadores. En el relato bíblico, Abraham, más tarde llamado Abraham, es un personaje clave en el plan que Dios desarrolló para ganarse nuevamente el afecto de la familia humana y revivir el conocimiento del Creador. La religión de Abraham se alzó en agudo contraste con la mezquina idolatría y las triviales supersticiones de sus vecinos. Abraham adoraba al Creador, el Dios trascendente e invisible, cuyo poder y sabiduría se demostraban por la misma existencia del mundo. Su religión se basaba en la fe, no en lo que veían sus ojos. Mantenía una relación directa con su Hacedor. Según el informe que provee el Antiguo Testamento, el Dios Creador reveló los principios de su relación con la raza humana en los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra. Esos mandamientos les fueron confiados a los descendientes de Abraham, los israelitas, como una bendición que debían compartir con todas las naciones del mundo. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Este es definitivamente el más largo de los 10 mandamientos. Es único en el sentido que incluye las credenciales divinas, declarando la identidad del legislador y estableciendo que, como creador, tiene autoridad para requerir la adoración de sus criaturas. The commandment to observe the Sabbath. El mandamiento de observar el sábado muestra la íntima relación entre Dios y la creación. Muestra que Dios no solo crea, no solo obra a traer a la existencia todo lo que tiene que existir, el mundo físico, el mundo natural, con toda su forma de vida, sino que también sostiene una relación íntima con su creación al detenerse y contemplar todo lo que había sido creado, al celebrarla y apreciarla. El sábado revela la compasión de Dios por sus criaturas. En Éxodo 23:12 está expresada una ley que dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Así que el sábado es un don de Dios para sus criaturas. No solo el ser humano debe descansar de las labores que hace durante la semana, sino que también el buey y el asno. En el 5º libro de la Biblia, Deuteronomio, encontramos la repetición de los 10 mandamientos. Esta vez se enriquece el significado del sábado vinculándolo a la liberación de la nación israelita de su esclavitud en Egipto. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Nosotros participamos de la redención de Dios, tal como la nación de Israel participó de la redención divina. Dios nos libró de algo, así como le libertó a los antiguos israelitas de la opresión de Faraón en Egipto. Hoy, Dios nos libra como individuos del poder opresivo de Satanás y del pecado que nos destruye.
individuals today are in great. Hoy tenemos la gran necesidad de hallar un santuario en el tiempo, lo cual es el sábado. Estamos sobrecargados y arrastrados por el mundo material y por la producción de cosas materiales. El sábado se constituye en la liberación de esas cosas. Nos libra de la esclavitud a los objetos, la tecnología, la economía y todas las cosas que nos hacen trabajar frenéticamente para producir más y más. Si el sábado tiene un significado tan amplio, y si es parte de los 10 mandamientos, ¿por qué no se lo observa hoy con mayor fidelidad? La pregunta es significativa, especialmente en vista de que se reconoce ampliamente que este mandamiento, al igual que los otros 9, se aplica no solo al pueblo de Israel, sino a toda la familia humana. Tal como es la ley natural, que por lo general un periodo de tiempo proporcional se ha apartado para la adoración a Dios, así también en su palabra, mediante un mandamiento positivo, moral y perpetuo que atañe a todos los seres humanos de todos los tiempos, Él ha fijado particularmente un día en 7 para el reposo y la santificación. El día de reposo era obligatorio en el Edén y ha estado en vigor desde entonces. Este cuarto mandamiento comienza con la palabra «acuérdate», dando a entender que el día de reposo ya existía cuando Dios escribió la ley en las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden afirmar que este mandamiento está anulado cuando ellos mismos reconocen que los otros 9 están vigentes? El sábado fue instituido para el hombre, no solo para los hebreos, sino para todos los seres humanos. El mandamiento relativo al sábado nos revela el cuadro de un creador que anhela ocupar un lugar en los corazones y vidas de todos sus hijos humanos. David, el gran rey israelita, comprendió esto e instruyó a su pueblo a esparcir por todo el mundo su conocimiento del Dios creador. Cantad entre la gente su gloria y todos los pueblos sus maravillas, porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre, y diga en las naciones, reina Jehová. La Biblia deja en claro que el deseo del Creador era atraer a toda la familia humana a la verdadera religión, la verdadera adoración, de modo que todos pudieran compartir las buenas cosas que se proponía hacer por Israel. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para sus servicios, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. No es difícil imaginar el poder que tiene el sábado para restaurar y cementar la relación entre Dios Creador y sus hijos humanos. La devoción que mostraran por el sábado, su adoración y alabanza inspiradas por el aprecio de su poder creador, los vincularía a su Dios con lazos de amor y gratitud. Si continuaban su sincera observancia del sábado, nunca se olvidarían de él. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Para los que honraban el sábado de Dios, el día adquirió un profundo significado personal. El día de reposo y de adoración proveía una oportunidad de conocer a su Creador, quien había prometido hacerlos su propio pueblo santo. Pero la historia registra que los israelitas no aprovecharon su oportunidad. Hay evidencia de que el sábado fue negligenciado y pobremente observado, según el profeta Isaías. Nehemías también se refiere a eso. La razón es muy simple. La gente perdió de vista el señorío de Dios. Mas rebeláronse contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas y desecharon mis derechos. Y mis sábados profanaron. El sábado, símbolo de la relación especial existente entre Israel y Dios, que era el corazón mismo del sistema de culto orientado hacia el Creador, se vio repetidamente desecrado.
Finalmente, el profeta Jeremías anunció el resultado de la apostasía de Israel. Imagínese al profeta Jeremías caminando arriba y abajo por las calles de la antigua Jerusalén. Su mensaje no causaba alegría, porque decía a la gente que su ciudad y su templo iban a ser destruidos y que ellos iban a ser llevados a Babilonia para servir a su rey por 70 años. Nadie le prestó atención. Desde alrededor del año 605 a.C., los ejércitos de Nabucodonosor, rey del imperio neobabilónico, invadieron repetidas veces el territorio de Israel. Sus fuerzas eventualmente destruyeron la ciudad capital de Jerusalén y se llevaron la mayor parte de sus habitantes al exilio. Algunos de los cautivos fueron llevados a Babilonia, mientras que otros fueron dispersados por todo el imperio. Y entonces, lejos de su tierra, lejos de todo lo que apreciaban, muchos judíos se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. Muchos se dieron cuenta de que necesitaban volver al Dios de sus padres y al culto de sus antepasados. Muchos de esos judíos, hombres de gran talento, alcanzaron posiciones elevadas en la tierra extranjera. Por ejemplo, Daniel se convirtió en el gobernador del reino de Babilonia. Y cuando el imperio medo-persa tomó el poder, él fue elevado a la posición del primer ministro en la tierra. Fue Daniel quien llevó a Darío el Medo a reconocer al Dios de los cielos. De parte mía está puesta ordenanza, que todo el señorío de mi reino, todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será desechado, y su señorío hasta el fin. Hay evidencias que sugieren que la religión de la nación en exilio llegó a ser tan bien conocida que influyó en los movimientos filosóficos y religiosos del siglo siguiente. Buda, Zoroastro, Confucio y Pitágoras parecen haber adoptado elementos de la religión hebrea. Por ejemplo, si bien en el budismo actual no hay días santos, evidentemente el sábado o Uposatha formaba parte de esa religión al comienzo. El santo estableció la función de la observancia de un sábado y sugirió que en la reunión del séptimo día, todo monje cuya conciencia le perturbase debiera confesar su ofensa en plena asamblea de la hermandad. Arturo Lloyd, en su libro El credo de la mitad del Japón, dice que la orden de los monjes guardó sus sábados durante muchos siglos. Aún Confucio bien puede haber hecho referencia al sábado en este pasaje tomado de una de sus obras clásicas. Los antiguos reyes en ese día culminante cerraban sus puertas, los mercaderes no viajaban y los príncipes no inspeccionaban sus dominios. Cierta medida de conocimiento sobre el sábado semanal eventualmente se proyectó a numerosas culturas. Este conocimiento se refleja en los nombres que en muchos idiomas se les dan a los días de la semana. En el idioma hebreo, el nombre de cada día muestra su relación con el sábado. Al primer día se lo llama Ehad Beshabbat, o uno que acompaña o que va con el sábado. Cada día subsiguiente procede hacia el sábado, hasta el día sexto, al cual se lo llama víspera del sábado. El séptimo día es, desde luego, el sábado, el reposo. La misma forma para designar los días de la semana se usaban en muchos idiomas, incluyendo el antiguo siríaco, el siríaco caldeo, indostano, afgano, farsi, armenio, kurdo, kazán y tártaro y chino maometano. En más de un centenar de idiomas antiguos y modernos, al séptimo día del ciclo semanal se lo llama sábado o su equivalente. Parece pues que en su exilio, por lo menos, algunos de los judíos tuvieron éxito allí donde su nación había fracasado en tiempos de paz y prosperidad. Lograron esparcir el conocimiento de Dios y su ley entre otras naciones.
Pero ¿qué sucedería cuando esos cautivos volvieran a su tierra natal? ¿Mantendrían la adoración al Dios verdadero o se volverían a las prácticas de las generaciones anteriores? La respuesta la hallamos en la historia de Nehemías. Nehemías se presenta a sí mismo como el copero del rey. Eso puede parecernos una profesión muy baja, pero en esos días, cuando los imperios y los reyes cambiaban a merced de los que envenenaban, entonces se ve que él era uno de los que gozaban de más confianza en todo el reino. Él no había regresado a Jerusalén junto con otros. Se había quedado cumpliendo sus deberes oficiales. Pero cuando alguien le trajo la noticia de la triste situación de la nación, dice él que se sentó y lloró. Al final, él decidió que debía hacer todo lo posible para ir a Jerusalén y ver por sí mismo qué podía hacer para ayudar. Nehemías era un dirigente capaz y enérgico. Dirigió con buen éxito la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, pero no se detuvo allí. También era un celoso reformador que anhelaba restaurar la vida espiritual de su pueblo. Por considerar que la desecración del sábado era una de las razones de que hubieran pasado largos años en cautividad, se sentía especialmente llamado a preservar la santidad del día de reposo. Él vio que la gente estaba comprando y vendiendo en el día de sábado. Les reprendió: ¿qué cosa tan mala es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? Cuando los negociantes seguían viniendo, él ordenó que se mantuvieran cerradas las puertas de la ciudad durante el sábado. Cuando ellos insistían en venir y quedarse fuera de las puertas, él les amenazó con echarles mano. Un sacerdote llamado Esdras se unió a Nehemías en su obra. Esdras ejercía profunda influencia en la vida espiritual de los judíos de su tiempo. Esdras le enseñó al pueblo las leyes de Dios y dirigió un reavivamiento y reforma espiritual basado en las escrituras inspiradas. La gente se unió para pronunciar un solemne juramento de obedecer los mandamientos que Dios les había dado por medio de Moisés. Prometieron no desecrar el sábado haciendo comercio en ese día. Comenzaron a observar el día santo de manera tan cuidadosa y consecuente que el reposo sabático se convirtió en una característica distintiva de su nación. Durante el período que transcurrió entre el fin del registro bíblico y el comienzo de la historia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hubo en el Medio Oriente desórdenes y violencia casi continuos. Los ejércitos de Alejandro el Grande dominaron el imperio persa. En poco tiempo, Alejandro había muerto y su imperio se desmembró, conformando varias facciones rivales. Palestina, junto con Siria, cayó eventualmente bajo el poder de la dinastía Seleúcida. El rey Antíoco IV es notable, especialmente por su oposición a la religión de los judíos. Sus tropas se apoderaron del Templo de Jerusalén y establecieron en sus atrios un sistema de culto pagano. Josefo, el famoso cronista de la historia judía, nos dice que Antíoco procuró borrar toda evidencia visible de la identidad espiritual judía. Un hijo del linaje de Antíoco era Antíoco Epífanes. Epífanes significa el que brilla. Sin embargo, en un rincón de su imperio, donde la gente se sentía segura, él era llamado Antíoco Epímanes, queriendo decir el loco. Su práctica no solo era capturar y saquear las naciones, sino que también les sumergía en la cultura y la religión griegas. De manera que envió a sus emisarios a Jerusalén, ordenándoles: derriben el altar de Jehová, abandonen el culto del sábado. Entonces, muchos judíos sintieron que era conveniente o era mejor hacerlo. Pero unos 1,000 judíos decidieron que no abandonarían el culto del Dios de sus padres. Así que reunieron sus cosas y huyeron al desierto, y allí encontraron una cueva que les albergaría a todos. Desafortunadamente, los soldados del rey descubrieron su escondite. Enviaron sus emisarios para decirles: obedezcan al rey,
Después de todo, Él es el Rey de la Tierra. Abandonen el culto de sus ancestros y serán amigos del Rey. Y todo el mundo sabe que el Rey puede hacer grandes cosas por aquellos a quienes Él les considera como sus amigos. Pero los judíos no les hicieron caso. No abandonaron la religión de sus padres. Así que los soldados amontonaron paja, maleza y leña en la entrada de la cueva. Era sábado cuando hicieron eso, porque sabían que los judíos no se defenderían en el día del sábado. Se incendió la hoguera y todos perecieron, hombres, mujeres y niños. En vez de abandonar el culto de Jehová o profanar su sábado. El martirio de esos patriotas judíos en los días de Antíoco IV es un gran testimonio del poder que encerraban sus creencias. Su Dios y su sábado significaban para ellos más que la vida misma. Su sacrificio fue un triunfo de la fe. El Antiguo Testamento, corroborado por la evidencia de la historia, el lenguaje y la cultura, establece el sábado como un sagrado memorial de la obra creadora y redentora de Dios. Declara que el sábado es una señal de la íntima relación que se establece entre el Creador y los que lo adoran. Un día de reposo y adoración capaz de vincular el corazón de los seres humanos con el corazón de su Creador. Cuando los primeros cristianos heredaron el sábado, las enseñanzas de Jesús y sus discípulos sirvieron para enfatizar su significado y enriquecerlo, magnificando su importancia. Hoy, para muchos judíos y cristianos, el sábado es todavía un punto central de la vida espiritual y la adoración verdadera. Hasta el día de hoy, perdura como un elemento que define la sagrada arquitectura del tiempo.